Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chile, no, no soy de Punch Club, chicos. En el episodio anterior logramos varias cosas, la verdad. Entonces quiero conquistar a la chica y pelear contra el hermano mayor de él. Yo no sé si me compré esta pelea o pelea. Siempre me ha ganado este tipo y me ha dejado la vida tricha, o sea, hecha trizas. Yo creo que es por mi velocidad, soy demasiado lento. Y pues, una bala. ¿Sabes? Yo soy muy lento y voy a ganar. O sea, yo no le he dado ni un golpe. Y él ya me está matando, pero, o sea, me está haciendo trizas. Entonces debería de mejorar un poco mi velocidad, en serio. Voy a ir a comprarme esa máquina de velocidad. Voy a mejorar velocidad y ataque, velocidad y ataque. Eso es lo que voy a mejorar. Estoy perdiendo mucho ahí con eso. Entonces, tengo 263 de monedas. No voy a poder comprar en un momento, así que voy a tener que... Primero, lo principal, llenar mi stock de comida que ya tengo. Voy a comprarme esa máquina de todas maneras. Necesito mejorar la velocidad, urgente. Entonces me da felicidad y energía. Wow, mucho. Ya, voy a tomar una más. Eso me va a hacer evitar dormir. Les voy a trabajar el día de hoy solamente para comprarme esa máquina, a ver si junto más plata. Estoy herido por cuatro días. Por cuatro días estoy herido, es una mierda. Entonces, como les digo, me voy a centrar en este mejora todo, pero me voy a centrar en el en los dos y voy a olvidarme un poquito de la estamina, ya que necesito esa plata, o sea, necesito... estoy siendo muy muy lento y eso no me conviene para nada. Entonces voy a hacer delivery de pizzas. Ah, y eso me quita felicidad, ojo. Sabía que me quitaba felicidad. Me quita felicidad. Entonces, esto yo no sé si vuelvo a hacerlo, la verdad. Porque, claro, me estoy quitando felicidad y que me quite felicidad. Bueno. Wow. Este tipo es muy fuerte. O no sé, por lo menos me ha pegado mucho hasta el momento. Y yo no le he hecho nada. O sea... Pero sigo pensando lo mismo, sigo siendo muy lento. Bueno. Entonces tengo problemas graves de... Me dice que todas las cosas positivas duran más tiempo en mí. Y esto es... Yo creo que me voy a ir por esto. Voy a ir por esto. En serio que sí. Es poco, pero... Esto va a hacer que el oponente tenga menos estamina. Eh...
Entonces, voy a... A ver, voy a trabajar allá mejor. Los dos me gastan felicidad, así que tengo que ver cuál es más conveniente, la verdad. Ya no compro el otro, simplemente compré. Tengo estas botellas que me van a ayudar a hacer, a entrenar, por decirlo de alguna forma, más rápido. Ya no perder tiempo. Entonces, voy a seguir entrenando. Yo creo que la pérdida de estamina y todo eso, en los dos trabajos es lo mismo, igual que la felicidad. Creo que es lo mismo. Pero sí me quiero comprar la cosita del boxeo para entrenar acá. De todas maneras, o sea, me va a servir. En serio que sí me va a servir. Esto tengo que subirlo lo más posible. O sea, yo sé que aún me falta un montón por el tema este del, para llegar a 8, porque necesito muchos puntos de skill. Pero vamos a ver. O sea, aquí tengo casi la rama entera, pero para llegar a lo que yo les dije, no me acuerdo cuál era. Era como que por acá. No, ese es below 13. Acá. O sea, me faltaría llegar acá. O sea, tendría que irme directamente a... Tendría que irme por acá, para llegar acá. Una cosa así. No sé, vamos a ver. Voy a trabajar, eso sí. Voy a meterme una carne. Par de hamburguesas. Voy a ver si este tipo me da el trabajo. La verdad que antes me daba un trabajo de $100 y ya no me lo da. No he ido a coquetear con la chica. Como que he completado muchas cosas en realidad del juego en sí, pero aún necesito hacer más cosas. O sea, necesito la plata. Sí o sí. Como me regalaron esas botellitas, no duermo hace varios días. Y me dan energía las botellitas. Entonces, si puedo lograr bien hacer la plata, genial. Entonces, yo creo que voy a evitar esa pelea por ahora, porque la verdad que no me conviene para nada. Y a mi casa nomás. Necesitaría comprar más comida, pero me voy a tomar esto, que es como para tener el 100% y evitar el descanso. La verdad que esas botellas me venían muy bien. Pues se acabó el día, pero ahora sí voy a poder comprar nuevamente lo que me falta, que les dije, que es la máquina de... para mejorar la velocidad, que creo que es lo que me falta, en serio que sí, creo que es una de las cosas que me falta. Pues tampoco puedo dejar de dejar de pelear, porque
si no peleo, me estaría infinitamente sin subir mis skills, y eso quiere decir de que no podría como que mejorar más, ¿me entiendes? Entonces, necesito igual pelear. Antes de pelear tengo este nuevo ataque, que lo voy a cambiar por alguno de estos atacados. O sea, voy a ver cuál es el que menos pega, la verdad. ¿Qué es ese? Y me voy a ir por ese. Y tengo dos. Me voy a quedar con eso. Uno es que el otro es, son golpes fuertes, pero no regenera la estamina. Este, aunque sea, regenera. Entonces, supongo que igual me conviene regenerar la estamina, que es base en realidad. O sea, me parece importante, ¿no? Es un tema de estrategia, o sea, sin estamina no tienes nada. Entonces, es muy útil tenerla. Ya le gané, por ejemplo, y fue bastante rápido. Y no digamos que perdí mucho, la verdad. Voy a irme a la tienda. No, acá. Y le voy a comprar su última herramienta, que ya no hay otra. Y nunca pensé llegar a tener todas esas máquinas porque, no sé, nunca lo pensé, no me lo imaginé. Y ahora ya lo logré, la verdad que igual he avanzado bastante, como les digo. Quiero sí adelantarme con el tema de las skills, porque cuando llegue al tema del skill 8, quiero mantenerlo en 8, no quiero bajarlo de 8 y así me puedo dedicar también a entrenar otra cosa, no solamente una. Aún no sé si esta rama me da esto, porque por ejemplo acá debería irme en realidad por esta rama, o sea, irme yo le di a ese. Después darle, por ejemplo, a este, a ese, a ese, luego a ese y a ese, algo así. Me voy a demorar, no le digo que lo voy a hacer ahora ya, porque no, en este posible ya en realidad me voy despidiendo porque ya no estamos con el tiempo. Pero cuando lo logremos, que va a ser, yo creo que de aquí a 10 episodios o más a lo mejor, va a ser increíble. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse al canal de arriba, déjenme like si lo veo, comenten abajo, y saben que abajo me va a dar el link de entre equipo. Le hacen clic y los va a llevar a TGN. Desde ahí, chicos, pueden hablar con ellos, comunicarse, enviarles un correo y ver si es que quedan en el equipo y son partes del TGN. Espero que sea así. Lean el contrato, no los firmen. Si los llegaran a aceptar, no firmen inmediatamente. Asegúrense de que es lo que ustedes quieren, de lo que es realmente lo que ustedes están buscando. Y miren, él tiene 6 de agilidad. Y más que todo eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio. Esto va a ser lo último que vamos a hacer. Espero ganarle por primera vez. Tiene mucha velocidad. Si le pudiera ganar, sería genial, la verdad. Yo llegué con bastante vida ahora, así que eso me ha ayudado mucho. Entonces, sería este mi último intento por este episodio, claro. Y ver si es que le gano. Me pega, no me pega tanto, o sea, no me hace tanto daño. Quiero ganarle, en serio que quiero ganarle. Son 23, le gané por fin. Aleluya. Ya, chicos, eso. Los veo en un próximo episodio. Cuídense. Ah, mira. Entonces,
está diciendo que soy bastante, como que he ganado bastante en estas peleas, yo sí de... Entonces ya logré tener el favor del don, así que chicos, eso lo vamos a ver en el próximo episodio, cuídense.